¿Cómo estás? Bien, good. Dígame, ¿qué pasó? Mire, yo tengo 14 años de ser operada porque tengo el fémur. Ya estaba roto. It's been 14 years that I've been operated because my femur was broken. I had it ripped already. Y desde entonces me hicieron como 7 amarres en la cadera, ya lo traía roto. And since then, they did 7 procedures in my waist. I had it broken. Y desde entonces yo, pues, me he sentado mucho y no podía ya, últimamente no podía estar parada. And since then, I've been sitting a lot, and lately I haven't been able to stand up. No podía separar. Parada porque eran dolores y toques eléctricos que me agarraban la columna. No, I couldn't be standing because I will get pain and electric shock in my spine. Soy diabética. Soy hipertensa. I'm diabetic. Pero ahorita siento que Dios me ha dado la salud. But right now I feel that God has given me the health. Es primera vez que estoy llegando a este lugar. My first time that I've been to this place. Primera vez que está en un lugar así. Primera vez está en un lugar así. Sí. Yes. Y Dios ya sanó. Impresioné mucho. Estoy muy impresionada. Muy impresionante. I'm very impressed. ¿Por qué? Porque oigo yo mucho llanto, como que les llega nuestro Señor a su corazón. Como because I hear a lot of crying. It's like if our Lord comes into their heart. Y no dolor. No. I have no pain. No podía estar parada porque me agarran toques eléctricos. Porque dolores. Sí. Y ahorita no dolor. No, porque ya me iba a México a operarme otra vez. I was going to go to Mexico to get operated again. Pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque Dios me sana. But I'm not going because God healed me. Aleluya. Dice, yo voy a México para qué? Iba a ir a México para ser operada otra vez. ¿Cuándo? Quizá pasando diciembre o enero. Passing December or January. Y ahorita no voy. ¿Eh? No voy porque Dios me sanó. I'm not going because God healed me. Wow. Dios en la gloria. Aleluya. Dios la bendiga. Dios. Mucho. Cuídase. Gracias. Y alaba a Cristo. Amén. Gracias. Dios la bendiga. Da un aplauso por Dios, por la muchacha. ¿Quién vino contigo? ¿Quién vino contigo? ¿Caminaba con algo? Sí, con su bastón. ¿Dónde está el bastón? Metió el bastón. Entonces vino con bastón. Sí. Vino con bastón. Sí. Yes, with her cane. ¿Y ahorita necesito bastón? Pues no, por una seguridad. O ya fue costumbre, ¿no? 14 años, ¿te imaginas? No, it's just a habit. 14 years. ¿Cuántos años tenías? 14 años. 14 years. 14 años con este. Sí. Porque dolor. Sí. Sí. ¿Y ahorita no está dolor? No hay dolor. There's no pain. Entonces no necesito este. Necesito manos de Jesús. Sí. Él me ha sido mi compañero de 14 años. He has been my partner of 14 years. Compañero. Compañero. Con compañero no tengo vida. Ahorita usted tiene una compañera de Jesucristo. Amén. Entonces, agárralo. No camina con este. ¿Qué está mirando? Algo que Dios muestra en mi corazón, que es algo reflejante. Yo le veo un rostro nuevo ahora. Something that God is showing me in my heart is something reflected. I see her face new now. Vino caminando con este. Sí, con el bastón. Vino caminando con este. Sí. ¿Cómo caminaba con ese? Agarrándose, chenqueando. Just limping, holding on. Por 14 años. Sí. Porque dolor. Sí. Porque dolor. Sí, pero no tengo dolor. No tengo dolor. No tengo dolor. I have no pain. ¿Entonces va a caminar así o va a caminar así? No. ¿Ah? No. No. ¿Qué va a hacer? Guardarlo. Save it. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pastor contacto nos dijo que esta señora era la bruja principal del pueblo, pero recibió a Jesús y Dios la sanó. The contact pastor told us that this lady was the main witch in the town, but she received Jesus and God healed her. No puedo estarme parada sola. Tengo que agarrarme o reclinarme. Me aguadeo. I couldn't be standing alone. I have to be holding on or lean on. I get loose. Y lo siento tieso, mis rodillas. Ahorita ya lo tengo más suave.
and I feel tense in my knees. Right now I have it softer. Sí, y tengo una cirugía que hizo 6 meses. And I have a surgery that was done 6 months ago. Y me quedó un dolor acá, de repente me agarra acá. And left me with a pain here. Mami, dame una danza. Una música. No, dolor inspira nada. No hay dolor ahorita. Ahorita no hay dolor. Entonces, there's no pain. No, me duele. ¿Hay dolor? No. Escuchen lo que va a hacer. Come on. My heart says that God has healed me already. No me puedo controlar por mis enfermedades. Soy mujer que trabajaba yo, ahora no me puedo. It was just sadness. I couldn't control myself because of the sickness. I'm a woman that used to work. Me quedo embrocada, no me voy para atrás. Ahorita ve estos movimientos, lo hice bien, gracias a Dios. I'm standing, I'm not leaning. And you see all these movements? I did them right, thank God. Creo que no es cristiana. No va a sufrir, no más. Sí. Dame otra vez. ¿Por cuántos años usa este? Tiene 18 años. 18 años usando este. It has 18 years. De porrazo me vino. Sí, de porrazo me vino. ¿Entonces necesito ese? Ya no. ¿Eh? Ya no. Ya no. Ya no. Not anymore. Ya no. No, not anymore. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Jesús! ¡Gloria a Dios, Jesús! ¡Jesús! Glory to God, Jesus. Glory to God. ¿Tiene Jesús en su corazón? Ah, pues sí, sí. Tengo Jesús en mi corazón. Yes, I have Jesus in my heart. Qué bonito para tener Jesús en el corazón. Sí, tengo Jesús. ¿Y necesito ese? Ya no. Not anymore. Ya no. 18 años. Sí. Qué feo es. Ah, pues sí. Ya me duele hasta la columna. Mi aguanta. Ahorita no más. Ay, grato que la arrastraba el pie. Ahora ya no. Oh, boy, yes. My waist hurt, but not anymore. Gloria a Dios. Dios bendiga.